Y en otros temas, las nuevas autoridades del gobierno de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya en sesión extraordinaria asumieron sus cargos. Este 16 de enero, en sesión extraordinaria número 1 del 2018 del Consejo Municipal de Mindirí, se realizó la toma de posesión y la instalación del nuevo gobierno municipal, cuyas autoridades fueron electas en los comicios electorales del pasado 5 de noviembre. Por la bendición de Dios, primeramente, con la sabiduría que Dios nos ha dado en todo este tiempo y con el apoyo del comandante Daniel, de la compañera Rosario, nosotros vamos a hacer un gobierno aún mejor que el que hicimos el año pasado. Tenemos que trabajar por las 17 comarcas, por todas aquellas personas que confiadamente, con fe, con amor, fueran a dar su voto ese 5 de noviembre. Por ellas vamos a trabajar con todo el amor del mundo y también por todas aquellas personas que no votaron por nosotros. Durante la sesión fue elegido como secretario del Consejo Municipal el licenciado Alberto Moncada, siendo nombrada la concejal Julieta López Cano como suplente de la Secretaría del Consejo. En primer lugar, dándole gracias a Dios porque hemos tenido una victoria más en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y con las nuevas autoridades electas que creo que tienen toda la disposición para seguir trabajando por el pueblo, para el pueblo. Me siento muy feliz y contenta, ¿verdad? Porque una vez más fue reelegida la doctora como alcaldesa de este municipio de Mindirí. Porque hemos visto, ¿verdad?, y el pueblo también, todos los beneficios, los proyectos y las mejoras que se han hecho a nivel del casco urbano y a nivel de las comarcas. Con la colaboración de Ángela Flores, les informó Verónica Salazar.